Cuarentena día, no sé, mil. Hoy no tengo flores para tirarles a las herramientas que estamos probando. Voy a contarles algo y mostrarles algo bastante particular que me está pasando con Cypress y compararlo con Test Café y ver cómo ambos se comportan ante el mismo test. Spoilers, uno de los dos está haciendo cosas feas. Y bueno, lo que les quería mostrar es algo curioso que estoy experimentando con Cypress y con Test Café, ¿no? Estoy probando ambas herramientas de manera extensiva e intensiva y me encontré con algo que no me gustó un carajo en Cypress. Vamos a correr, por ejemplo, estos test. Vamos a abrir, primero que nada, vamos a ir a abrir el código para mostrarles de qué va todo esto. Y esto, por ejemplo, déjenme ver. Esto es Cypress, ¿no? Lo que estoy haciendo, básicamente, acá es lo siguiente. Estoy visitando esta página, la cual es como un mercado libre de Nueva Zelanda. Eh, tipeamos un texto, que en este caso es Nintendo 64, hacemos clic en el botón de, busca, de búsqueda y después tenemos una especie de loop, que es una función built-in de Cypress, que es el each, este que ven acá, el cual va a obtener los resultados, que los resultados están dados por este CSS selector de acá, que es cada Deep Title que haya dentro del main content, que es el panel de resultados, y va a verificar que Contenga la palabra Nintendo 64. ¿no? Cada título de cada ítem listado me tiene que decir Nintendo 64 para que esto pase. Entonces, bueno, vamos a ver primero. Vamos a correrlo. Así nomás. Así como, así como viene. Esto es Cypress. Estamos corriendo. Va a tipear Nintendo 64. Va a hacer clic en la búsqueda. Y va a validar cada uno de los resultados de la primera página. diciéndome si. Sí. Tiene o no tiene Nintendo 64 en el título. Y vemos que está corriendo, está corriendo. Pupupup. Bien, terminó. Ven acá que me dice el tildecito verde. Eso significa que pasó. Ahora veamos otra cosa curiosa. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, para que no... Vamos a correr la vuelta. Y vamos a cambiar el código. De paso les muestro cómo es en vivo esto que, que funciona Cypress. Vamos a cambiar el código para que me valida algo incorrecto para ver que efectivamente falla cuando el texto que estamos buscando no es el que está en la, en la aplicación. Porque ahora, bueno, dice Nintendo 64, pasa, todo bien, todos contentos y felices. Ahí va a pasar bien, ahí pasó. Ahora vamos a decirle que busque, no sé, que, que tiene que decir Sega 64, lo cual claramente va a fallar, ¿no? Esto una vez que lo salve, vamos a poder ver cómo en Cypress hace un reload y vuelve a correr con los cambios que metió el código. Está corriendo. Tipió Nintendo 64. Pero ahora va a validar que. Que diga Sega. ¡Pum! Falla. ¿Ves? Te dice. Expected. Eh, to contain Sega 64. No lo tenía. Bueno, bien. Para estar súper seguros, vamos a volver a poner Nintendo 64. Vamos a salvar. Vamos a ver que esto vuelve a correr. Me va a decir que 60 resultados. Eh, iteraron y que. Efectivamente decían Nintendo 64. Ven, Acá lo vemos: 59 more, aparte de uno, porque esto es, muestra 60 ítems por página. Contenían Nintendo 64. Ahora, vamos a correr de vuelta. Vamos a cerrar Cypress, porque les quiero mostrar algo que no me gustó un carajo a mí. Vamos a cerrar Cypress. Chao, Cypress. Vamos a abrir Tescafe que lo tengo acá. Y vamos a ver qué hace el código de Test Café. Es bastante similar a lo que vimos en Cypress. Con la salvedad de que eh, Test Café no te ofrece ninguna opción para hacer loops de manera nativa. Tenés que hacerlo vos. Y es muy poco feliz como tenés que hacerlo. Tenemos que hacer un for, el for each eh, de, de toda la vida, ¿no? En el cual le decimos que tenemos un índice cero. Tenemos un, un count, un conteo de resultados, que son los ítems que tenemos debajo de, del main, donde tenemos cada uno de los ítems listados. Y vamos a decir que por cada vez que eh, el índice este sea menor que el total que tenemos de resultados, haga algo y aparte sume uno más, así cuando ya lo hace la cantidad de veces igual a la de resultados que tenemos en pantalla, termine. Lo que está haciendo es, de vuelta, validar que contenga... Nintendo 64, cada uno de estos ítems. La implementación es menos feliz que en Cypress. Recuerdan que en Cypress, lo vimos recién, lo único que hacíamos era un Itch, que es una función que los muchachos de Cypress te ofrecen ya, nativa. En Testcafe no, tenés que hacerlo vos a pulmón. Y bueno, lo haces con un for. Pero vamos a ver cómo se comporta Tescafé en el mismo caso. Vamos a correr esto en Safari. ¿Vamos a correrlo en Chrome? Por las dudas, porque en Cypress lo estamos corriendo en Chrome. Vamos a correr esto en Chrome. Ahí lo mandamos a correr. Vamos a ver que se abre una instancia de Chrome. Y empieza a inyectar el código de JavaScript, Node.js, en la misma página. Va a entrar a TradeMe, va a hacer una búsqueda de Nintendo 64. Va a hacer clic. Va a validar los resultados. Uno por uno. Y. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Falló, me dice. Falló, muchachos. ¿Y por qué me dice que falla? Me dice. Assertion error. Expected. Star Fox 64 3D. Nintendo 3DS. Esperaba que incluya Nintendo 64. Lo cual es correcto. Yo estoy tratando de validar que cada resultado diga Nintendo 64. ¿Ok? Ahora, ¿quién está en lo correcto? ¿Cypress está en lo correcto? ¿O Tescafé está en lo correcto? Vamos a entrar a TradeMe y vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos en TradeMe. Vamos a abrir Chrome. Vamos a entrar a TradeMe. Esto lo estoy haciendo yo a mano, ¿no? A mano, a mano. Vamos a poner Nintendo 64. Buscamos. Y vamos a ver, porque en teoría hay un ítem que es Star Fox. Que es el jueguito de Star Fox. Para los que no sean gamers. Eh, es un juego muy querido por la comunidad Nintendera. Acá está. Acá vemos que. Eh, en ningún lado, en el título, dice Nintendo 64. Sí, tenemos Nintendo por un lado y tenemos 64 por el otro, pero no está Nintendo 64 junto, que es lo que yo estoy validando. Yo estoy haciendo una búsqueda para una consola en particular, la cual es Nintendo 64, y en teoría no me estaría interesando que me traiga como resultado un juego de otra consola como es la 3DS. Entonces, en mi opinión. Tescafe, si bien la implementación es un poco más fea porque tenés que hacer vos el for each a pulmón, el resultado es más certero. ¿Por qué? Porque de estos 60 resultados que me está dando acá, este en particular no dice Nintendo 64 en ningún lado. No contiene Nintendo 64. ¿Ven? Que todos los otros sí. Todos los otros dicen Nintendo 64. Todos y cada uno de ellos. Pero este no. Y Cypress me está diciendo que sí. Solamente falla Cypress cuando cambio algo un poco más brusco, como en vez de poner Nintendo, poner Nintendo o poner Sega, por ejemplo. Ahí sí falla, porque eh, no hay ningún string que contenga eso en ese orden. Pero me está diciendo que todo, todo, todo lo que estoy buscando satisface el criterio de contener la palabra Nintendo 64 en el título, lo cual no está pasando acá. Lo estoy viendo yo con mis propios ojos, manualmente. Entonces... Esto me hizo inclinar un poco la balanza para el lado de Test Café, que de vuelta, si bien la implementación no es linda, porque todo esto que ven acá, todo esto que ven acá, se lo ahorran con un itch simplemente en Cypress, es más certero que lo que está haciendo la otra herramienta. Entonces, nada, les quería dejar esta reflexión, porque estoy escribiendo una comparación entre las dos herramientas y quería que tengan bien en claro las cosas que me voy encontrando a medida que voy probando todas las funcionalidades que tiene. Esto no me gustó para nada de Cypress, me gustaría entender por qué. Yo la teoría que tengo es que lo que está pasando es que el tipo no valida exactamente que estén en ese orden, sino que el criterio es que contenga las dos palabras, lo cual no tiene mucho sentido, si me preguntan a mí. Y sí, es exactamente lo que está pasando. Miren, yo en el código tengo 64 Nintendo, lo cual está en el orden incorrecto, y cuando yo corro esto, vamos a correrlo, vamos a ver que esto va a pasar igual está corriendo. Va a escribir Nintendo 64. Y cuando valide va a validar que 64 Nintendo existen en el título de cada uno de los ítems que listó. ¿Ven? Ahí pasó. Que contenga 64 Nintendo, lo cual no es el orden. Así que sí, mi teoría es la, la que iba al final. No me gusta y en la documentación no encontré nada que diga que vos podés poner que sea exactamente el orden en el que estás poniendo las cosas. Así que esto no, no estaría del todo bien en lo que es las assertions de Chai, que son las que usa Cypress. Después investigar un poco más. Si vos sabés sobre esto y que es distinto, dejame abajo el comentario. Así de paso lo corregimos, ¿no? Pero en principio esta es la situación y no está muy buena. Pues yo no estoy diciendo que contenga Nintendo y por otro lado que contenga 64. Yo estoy diciendo que contenga Nintendo 64. Y es lo que quiero validar. Entonces no me termina de cerrar la manera en que Cypress se está comportando con esto. Vamos a correrlo una vez más para que lo vean. Eh, y es algo que... Voy a ver si publico algo en los foros de Cypress, a ver si me saco la duda. Porque es algo que no me gusta. La herramienta me gusta, pero este tipo de cosas hacen que me cuestione si da usarla o no. Pues yo no quiero tener este tipo de falsos positivos testeando mi aplicación para un cliente. Ven, acá está corriendo de vuelta. Vamos a ver. Pum, pasó. Acá vemos que las 60 assertions, todas pasaron. Y si yo me fijo... Yo me fijo, está acá el ítem que no debería estar pasando. Esto no tiene Nintendo 64 en ningún lado. Sí, contiene 64, contiene Nintendo, pero no las dos cosas juntas. Es lo que tendría que estar validando. Acá, de vuelta. Este es el código de Cypress. Estamos diciendo que contenga Nintendo 64. Así que nada, vamos a, a dejarlo acá. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de esto. Díganme si notan que yo estoy en algo errado o si debería ser como estoy diciendo. Y cuéntenme sus experiencias. Si están usando Cypress, si están usando Test o si piensan usarla, compartan acá en los comentarios. Así todos nos nutrimos de la experiencia que están teniendo todos. Nos vemos. Recuerden que tenemos los tutoriales de eh, Selenium con Python, Selenium con Java. Tenemos también Resa para web services automation eh, catalon studio para web services y para ui eh, también estamos enseñando pytest con python y selenium y un montón de cosas más en el patreon que van a encontrar el link en la misma página en www.defreerangetester.com y ahí también hay un montón de artículos que escribo sobre mis experiencias, reflexiones y demás sobre el mundo de testing. Así que nos estamos viendo. Comunidad, gracias por seguir los videos, gracias por los comentarios. Se los agradezco mil y espero que estén pasando esta cuarentena de la mejor manera posible. Eh, en mi caso es aprendiendo. Me gusta. Miren, justo. El tiempo en pantalla subí un 47%. Y sí, estoy en cuarentena, hermano. ¿Cómo no va a subir? Eh, nos estamos viendo en próximos videos, en próximos posts y en próximos tutoriales.